Engine fire left. Engine fire left. Engine fire right. Engine fire right. APU fire. APU fire. Bleed air left. Bleed air left. Bleed air right. Bleed air right. Engine fire left. Engine fire left. Engine fire right. Engine fire right. APU fire. APU fire. Bleed air left. Bleed air left. Bleed air right. Bleed air right.
Bravo Eddie, Colt 1-1, request startup. Colt 1-1, request taxi to runway. Partner 1-1, radio check en general. 5-5. 5-5. Corso, ¿subseguimos a 28 o dejamos?
A todos los vuelos, Vampire 3, llegó a Waypoint 1 y retorna al portaaviones para ejercicio de Casey. Enterado 1-3, 3-1. 1-1, tomando 1-1, estamos recién por despegar de Forestal con 1. Aquí Viper 2-1, pasamos Waypoint 1, procedemos a dirigirnos a Waypoint 2. Bajando. Partner 1-1 en el aire, pista de 23. Prueba de TACAN. TACAN 83 X-ray. Dejo frecuencia y paso a general. Estamos súper cerca, estamos 49 días. Afirma. Ese mismo. Propensa al carril es 1, 2, 3. Sí, bueno, aquí voy. Pasaré a la frecuencia 1, 2, pasemos a la frecuencia 1, 2, 3, mantenemos en la frecuencia del carril. Pamper 1, 1, informo, estamos en las catapultas listos para despegar con 1. Pamper 3. Aquí Escorpión, solicito rumbo para agruparme a Viper. Vampar 1 en el aire.
Aquí grupo Viper 2, informa que ya pasó a Waypoint 2, procedemos a dirigirnos en Waypoint 3. Entrado. Van para uno a todos los vuelos, los waypoints son de referencia nomás, son para que se puedan orientar. No hace falta seguirlos a todos para volver al carro y practicar el case one, como quiera cada uno. Recibo por waypoint. Muchachos, la radio del carrier es 123, ¿verdad? Afirma. ¿Enemigos? Va para uno a todos los vuelos, nos informan que tenemos enemigos. Se cortan todo el procedimiento de Case One. ¿Cuál es la radio del AWACS? 1, 2, 3. Copy, paso a 1, 2, 3. Vampire 1, Partner 1, 1. Solicito rejoin, estoy a menos de 10 millas trailing atrás de ustedes. Enterado. Esperamos el rejoin y encaramos sobre el whisky contra esos bandidos. Uno a todos los vuelos. Vamos de encare contra esos bandidos sobre el whisky. Bumper 1-1, Partner 1, descendemos a 350 nudos, esperando el rejoin. Copy. Intro, ¿dónde se hace el punto rejoin? ¿Y a qué altitud? Ángeles 18, 350 nudos. Bumper 2, recibido. Vampire 1-1, Partner 1-1, voy a ascender un poco porque tengo poco combustible como para estar volando abajo. Entró. Partner, ¿estás como para encarar a esos bandidos? Sí, pero todavía no los veo. Bien. Estás en nuestra 6, ¿no? ¿Puede ser? Sí, pero alto. Ya no me voy a joinear porque estoy muy, muy alto. Claro, muy bien. Subimos nosotros. Bien, con uno subimos. ¿A qué altura estás, Partner? Estoy a 22 y quería llegar a 30. Enterado, subimos nosotros.
Anda encarando el whisky y nos hacemos región con vos. ¿Puedes repetir a whisky? Porque estamos yendo para el otro lado, estamos yendo east. Afirma, los bandidos los tenemos sobre el whisky, sobre el mar. Copiado, orientándome entonces hacia whisky. Aquí grupo Viper 2 se informa que estamos a 15 millas para hacer región con ustedes. Enterado, me están marcando esos bandidos. Precaución Viper 2, están sobre nuestro whisky. Aquí Viper 2, procedemos a región con ustedes. Afirma, enterado. Nos vemos en el data link. Parte 1-1 a 31.000 pies en dirección oeste. Enterado, te tenemos en visual, partner 1, estamos fuera de región. Bumper 3-1, ¿me copias? Aquí Bumper 2, se informa que uno de mis Wisma están con cantidad de poco combustible, ¿cómo procede? Procedan al carrier. Procedido, entonces el Viper 2, nos retiramos para el carrier. Drop. Palme 1, Spike de JF, todavía no lo tengo en el radar. Entra. Tenemos a Spike. Afirma, nos están marcando también. Vampire 3-3, consulta, el Bullseye, ¿qué waypoint es? Repita, por favor. El Bullseye, ¿qué waypoint es? ¿A qué waypoint lo seteamos? No tengo tiempo de abrir el briefing, por eso consulto. No idea. Te la debo, Neo. ¿Les parece? Marcamos el waypoint 1 como Bullseye, para tener una idea. Dale. Enterado. Spike. Spike de JF. Ah,
Pampa 33, yo estoy aprox arriba del carrier a 20 millas, para arriba no. Estoy bearing 280 donde tengo el spy. Ya tengo en el radar. Partner 1-1, ¿los tenés en el radar de la flota? Todavía no. Yo tengo a Spike en el radar. A ver. Aprox waypoint 2. 280 el bearing. Enterado. Pampa 33 defending. Tenemos visual, 50 millas. Enterado, tengo un splash en el aire, aliado. Fox 3. Un JF en North, 28 millas. Muy bien, engage, engage. Tengo varios splash en el aire, ¿son aliados? Fox 3, Fox 3, Fox 3. Pampa 33, Fox 3. Splash 1. Pampa 3, Splash 1. Excelente. Es el Pitbull. Fox 3. 20 millas, 13.000 pies. Fox 3. Pampa de 3-3 en todos los vuelos, me parece que soy el único. Splash 1. Splash. Confirmo splash, confirmo splash, veo humo. Pampa 3-3, interroga, ¿veo algo o...? Los 2-4000, combustible. 4-1, me tira al suelo, me evadiendo. Ahí creo que me libré. No vuelvo al carrier, Mingo. Grupo, procedemos a dirigirnos al carrier. Body spike, DF-18. Body spike, DF-18. Vale, acá informa grupo Viper 2, por este momento abandonar la frecuencia clear para pasar a frecuencia de carrier. Body spike, DF-18. Copiado, Vampar 2. Partner 1-1, yo no soy seguro, no sé si
Listo. Vale. Estoy sobre el mar, rasante, partner 1-1. ¿Me comunicas dónde puedo servir yo con ustedes? Ok, me voy a dirigir al carrier y mantengo una órbita arriba del carrier hasta que nos encontremos. Enterado. Pamper 3-1 y se responde en el portaaviones después de que me derribaron. Estoy volviendo al carrier. Recomiendo... Ah, no, está la gente, no está bien. Pamper 1-1 pasando frecuencia de carrier. Acá Pamper 3-3, firma. El tema es que el ATC te lo va organizando. Una vez que estén dentro del stack, comuníquense con alguien que tenga también con el stack y... ¿Quién va a bajar primero? Holding a 6.000 pies. Se pisó la radio, si puedo repetir por favor. Estamos a 36 millas, haremos holding a 6.000 pies. Copy, yo estoy a 20 millas, así que a 7.000 pies. Si me tira sin el charle voy entrando, en esta vez igual. Va, en realidad es directamente. Copy. 1, Bumper 1-1, estoy a Ángeles 13, en dirección al carrier, realizando rejoin con mi compañero. Partner 1-1, estamos en dirección al carrier, dirección 070, a 16 millas, Ángeles 3. Pamper 1-1, Pamper 1-1, estoy ya para ponerme en el Marshall arriba del carrier. ¿A qué altitud tenemos que hacer nosotros? Pamper 2-1, ¿me copias?
Ángeles 13. Copiado, descendiendo. Ángel, me copia. Aquí, Ángel, te recibo. ¿No me copias con esta frecuencia interna? Te estoy hablando por 245, ¿me copias por ahí? Spike F-14. F-18. Va para 3-3. Signal y Charlie, voy entrando. Van para 1-1, para 1-1, orbitando el carrier a 13.000 pies. Copiado. ¿4 metros en visual? A uno a todos los vuelos, ¿me recuerda cuál es el BRC del carrier? 323. Enterado. Aquí, Grupo Viper 2, interrogo, nosotros pasemos a realizar nuestro Case 1 cuando aterrice en Viper 1. Bumper 1-1, descendemos Ángeles 5 para entrar en el stack. Copiado, Bumper 1 desciende también. Aquí Vampire 2, ¿quién se encuentra en... para aterrizar en el Harrier ahora? Yo estoy yendo para el Harrier. Estamos a 5 millas del Harrier. Sí, yo estoy tratando de entrar al grupo. Oh, estás dando la vuelta, ¿no? Mover por 2, por eso hemos iniciado el stack. Voltear.
Partner 1-1 en el stack a 5000 pies. Enterado, entrando Vampar 1. Viper 2-2, estamos haciendo holding a 6000 pies. ¿Año no copia de esta frecuencia? Muchachos, los que van a aterrizar están en frecuencia 123 del carrier. Afirma. Estamos hablando por frecuencia 123, Viper 2, y no nos están respondiendo. He enterado, a ver, ahí me fijo. Frecuencia 123 del carrier, 14. Juanper 1-1. Copy, estamos haciendo holding a 5000 carrier. Enterado, Bumper 1, estamos haciendo holding a 5000 pies. Copy. Vampire 1-1, van a proceder con aterrizaje. Ustedes llegaron primero, muchachos. Bueno. Los esperamos. Viper 2-2, estamos rompiendo el holding para proceso de aterrizaje. He enterado, Vampar 1, mantenemos el holding stack. Aquí Vampar 2-1, saliendo del macho del stack y proceder a saber que es igual. Saliendo del macho del stack. Consulta, Black Rabbit, ¿me vas a tirar más JF o puedo cargar como útil? No sé. Ah, va. Pendejo. Está haciendo el K1 y tiene que salir a pelear. Que tira de todo. Papel 3-1 para... ¿Cuál es la prioridad de descenso? Bumper 1, 3, 1, Bumper 2 está performando el descenso. Aquí Bumper 3, 1 para el grupo Bumper, solicito información, ¿cuál es la prioridad para el aterrizaje en el carril? Bumper 3, 1, está descendiendo Bumper 2.
Bumper 3-1, sigan ustedes, si les parece. Gracias, pasamos a la frecuencia del carril entonces. Enterado. Bumper 1-1, estamos con Bumper 1 sobre el hot stack. Bumper 2-1, comenzando con Case 1. Viper 2-2 entrando en el circuito de Case 1, 2 millas de diferencia con Viper 2, con Viper 2-1. Partner 1-1, ¿seguís en formación en el stack? Sí, Bumper 1-1, sigo en el stack en 5000 pies. Sí, enterado. ¿Estás, querés formarte con Bumper 1? Así realizamos el break los tres. Ok, ¿en qué parte del círculo están? Yo estoy llegando a las 9. Es fase 3, estoy Bumper 1-1 justo en fase en punto 3. Ok, desacelero, así me pasan. Viper 1-1, ¿me copias? ¿Te copió? No hice el call sign para el portaaviones al principio. No me aparece tampoco la opción. Dado que somos del mismo vuelo, debe ser por eso. No sería un problema, ya lo hice yo. O sea, te van a... Estamos empezando Case 1. Copio. Listo, volta. Vampire 1-1, Partner 1-1, ¿estás ahora pasando por arriba del carrier? Vampire 1-1, ¿puedes repetir? Alguien no usó la radio al mismo tiempo y no se escuchó. Afirma, estoy punto 3.
Corso, pasate a la 246 en una de las radios, por favor. Pampardo, completar el descenso. Repite, repite. ¿Pudieron completar? Tuvimos un Volter por parte de Viper, por parte de Vampire, está dando la vuelta otra vez. Se ha enterado. Partner 1-1, estoy sobrepasando sobre el punto 4 en dirección al carrier a 233 nudos. Ok, Vampire, yo estoy adelante del carrier, acabo de pasarlo. Enterado. Perfecto, mantengamos así y entras, toma la punta cuando salgamos. Copiado. Espero tu orden para salir. Enterado, a todos los vuelos, Vampire 3-1 sigue en el stack. Al Vampire 3-1, estoy en frecuencia de carrier a 7200 en el stack. Enterado. Vampire 3-3 saliendo, catapultamos a 1. Enterado. Vampire 2-1, cuando completen el descenso, el aterrizaje. Procedemos Partner 1-1 y Vampire 1-1 y 1-4. Volter. Vampire 2-2 procede con Gate 1. Vampire 2-1 va a entrar en holding. Vampire 2 completo, ¿pudo completar el descenso? Vampire 2-2, estoy haciendo Gate 1 ahora. He enterado. Tren abajo.
Perdón, perdí comunicaciones por un momento. Nada por el momento. Claro. Perdón, Bumper 33, ¿puedes repetir? ¿Quiénes quedan en el stack? Estamos nosotros, Bumper 3, ¿y quiénes más? ¿Están ustedes? Estamos Bumper 1, Bumper 4 y Partner 1-1. Copy. Procedan nomás, Bumper 3. Hay un haciendo Volter igual, ojo. Sí, sí, quiero decir, procedan ustedes luego de... Estamos cada vez sin combustible, si no lo agarramos ahorita vamos a caer como piedras. Enterado, muy bien. ¿Saben ustedes? Bumper 3-1 para el grupo, informamos que 3-1 y 3-4 descendemos desde el stack de 5000 pies para aproximación al portaaviones. Entrado. Ahí voy yo, voy a dar la última, antes de que caiga como pie. Creemos en ti. Estoy en la misma. Bumper 3-1 descendiendo del stack de 7000. Básica para primera vuelta. Copi, ya estoy dando la vuelta. La prendió. You can do it. En el ferry. En el ferry 323. Hacemos.
Bumper 2-2 en final. Trao. This is the way. Aviso que si ven un boludo dumpiando combustible soy yo, ¿eh? 1-4, ¿repetís? 1-1, ¿cuánto combustible te queda? 3.800 libras. Copy. Pasa a 810 sobre el carril. Walter, ya voy al piso. Happens. Pasan la vida, pasan DCS. Oh, ok, no hay problema. Voy a acelerar un poquitito más. 3-1, pasada sobre el portaaviones y voy a virar próximamente para Básica. Copiado, Bumper 1, seguimos en el stack. Seguro para final. Bumper 3-4 on final. Three, one,
3-1, Walter. Me tengo que desconectar, muchachos, así que este fue mi intento. Gracias, Corso. Éxito, muchachos, éxito. Alrighty. Gracias por la misión, amigos. Nos vemos. Nos vemos. ¿Quién está en el intento de aterrizaje? Bumper 3-4, on final. Cuatro, si llegás a la pista, rajá los dedos con ese otro tuyo. Copy. Hace overhead, te lo vas a llevar puesto. Voy vos. Muy bien, queda 3-3 entonces en el aire, realizando el break. ¿Seguís vos, partner 1-1? Copiado Vampire 1-1, después de eso sigo yo. Enterado. Bumper 3-3, clean deck. Partner 1-1-6. Copiado. Marshall,
0 1 0. Marking mops 270. Warp Angels 5. Stay 2.1. 1-1, ¿me copias? Te copio. ¿Quién está aterrizando o hay alguien aterrizando? Negativo. Todo aterriza. Partner 1-1 aterrizando. Copio. Ah, perdón, pues les confundí las voces, discúlpeme. Somos el triángulo de los confusos, siempre alguno de los dos confunde al otro. Baja partner 1-1, seguís vos, y sigo yo. ¿Cuánto de combustible tenés? 2700. ¿No aterrizás vos primero entonces? Entró.
¿Hay alguna diferencia entre el que tiene supercarga y el que no? O sea, ¿qué pasa si alguien no lo tiene? ¿No se puede aparecer ahí? El que no tiene supercarrier, creo que no puede spawnear en el supercarrier. Pero lo que no sé bien eso, pero sé que cuando le pide las referencias, por ejemplo, cuando habla con el ATC, no te responde la gente del supercarrier, te responde como otra cosa más genérica, media rara. Como si estuviese hablando un aeropuerto. Partner 1-1, pista libre. He enterado Pampar 1-1 por salir del stack en descenso al overhead break. Actualmente 1-1 por llegar al punto 1 del stack. Pampar 1-1, procediendo al overhead break.
1-1 en final. Uno, uno, pista libre. Topi. Bajando 800 pies, parece el overbreak.
estoy mirando desde la plataforma del LSO. ¿Estás acá, Rabbit? Alrighty. Wow, come on. Ahí llegó el último vampire. ¿Qué tal, Spectre? Muy buena la misión, aunque...